Le decía a Carmen que no sé con qué tiempo contaba, pero... Que te salga la polla. Legítimamente literal. No se ha escuchado, se ha quedado siempre de grabado. Ya, 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 solamente. Solamente. Claro, venir a Granada a presentar el cartón, a leer poesía y no hacer un poco de repentismo, entonces es como venir a Granada, sobre todo porque no me van a invitar al partido del año que viene, como el speaker. Entonces, vamos a hacer un poquito de improvisación, de repentismo, no sé, los que ya conocen el repentismo saben de qué se trata, los que no lo conocen, improvisación de décimas en este caso, aunque también podremos, ya que estamos en familia siempre, en comité, podríamos hacer algunos experimentos e improvisar otras cosas. Son ahí, bueno, voy a empezar con décimas, que es de donde vengo, de Cuba, de donde se improvisa la décima, cómo se respira, y vamos a hacer un poquito de magia verbal, apoyando que está Miguel delante. Dice, yo frente al mago Miguel me siento desguarnecido, desnudo, despavorido, más frágil que algún papel en manos de alguien con miel que lo humedece y lo empapa. Yo que vengo de otro mapa, de otra tierra, de otra parte, yo que cuando le abro al arte la puerta este se me escapa, yo que estoy en un rincón que de un cartón me he escapado, yo que estoy acostumbrado a montarme en un avión, a convertirme en cartón, a encartonarme yo mismo, y a través del repentismo hago que mi amigo Arturo vaya al fondo. Yo les juro que con cierto nerviosismo, no importa qué Arturo haga con esa copa de vino, porque Arturo es mi vecino y si él lo bebe, él lo paga. Lo importante es que la maga ilusión del repentista es que está sobre una pista caliente, ardiente, caliente, y que puedo de repente hacerme el malabarista, el trapecista verbal, el gimnasta del idioma, verso a verso, coma a coma, del principio hasta el final. No necesito un portal abierto para que pase, no necesito una frase que me ayude a ser yo mismo, me basta este repentismo que desde el alma me nace, y a través de la mirada de aquel que me está escuchando y de los que van hilvanando mi verso, aunque yo ya nada puedo hacer en la jornada abstracta, en este rincón, aquí donde el corazón late, late, late y late, aquí donde hay un combate entre ahora y tradición, yo necesito saber qué esperan de este poeta que no tiene aquí otra meta que convenir, que convertirse en ayer para algún futuro ser de una manera locada, y al final de la jornada todo el que vino a escucharme sepa que puede prestarme la palabra improvisada, y cuando salgan de aquí por rastros de poesía, cuando lleguen a otro día y no se acuerden de mí, cuando sepan que yo abrí la caja que alguien cerró, y cuando piensen que no pude llegar al final, y cuando el poema igual haga lo que me negó el tiempo que yo pudiera hacer de manera loca, cuando sepan que en la boca la palabra se trabó, pero que se destrabó cuando el poeta lo quiso, cuando no pido permiso a nada, cuando el poeta se convierte en un atleta de sí mismo, el compromiso va a quedar. Queda esta forma de reunir a la gente y que puedan de repente aquí en una plataforma saber cómo se transforma en silencio, en poesía, y que puedan cualquier día, aunque esté la puerta abierta o esté cerrada la puerta, buscar otra compañía, porque yo bajé al avión, subí del avión un día buscando la compañía que tengo en el corazón para que después de un ron todo se vuelva poema, y yo no tengo un problema, tengo varios, y es igual, es normal, es natural, porque todos los dilemas que tiene aquel que improvisa solo necesita ser el juglar que era de ayer. Olé. ¿Existe? No sé. Da risa que yo no pueda encontrar una palabra que exista, pero como un artista no se puede ni parar ni detenerse a pensar. Entonces, ¿de qué manera puedo hacer a la carrera esto que ahora estoy haciendo? ¿Cómo puedo estar tejiendo de una manera, aunque quiera abstracta, ser concreta y loca, hacer que en mi pensamiento se tejan cosas del viento cuando pasan por la boca, y aquel que no se equivoca de una manera distinta sea un pintor que no pinta, sino un pintor que dibuja, y me monto yo en la aguja, no en la escoba? Hay una extinta ilusión de un repentista que puede decir un día que el rato de poesía que hace es de una... Es una palabra encinta,
una palabra preñada, una palabra que tiene dentro lo que conviene. Y cuando la madrugada llegue, cuando esta jornada esté llegando al final, yo seré un partero oral y le voy a abrir el vientre para que la gente encuentre después el vocablo oral que está ahí en el interior de la mujer que yo he escrito. Tan solo yo necesito ser humilde y bebedor, porque creo que es mejor, ahora que me mira Arturo, que yo que tengo futuro y no tenía pasado, yo que estoy acostumbrado a las cosas que no juro, yo que soy un bebedor de copas que no me dan, yo que puedo tener pan y no tener tenedor, y que tengo comedor pero no soy comensal, yo que sé que aquí al final Rubén, que me está mirando, Rubén que me está escuchando, Rubén que es un animal y que puede ser un día con ritmo de percusión lo que esta improvisación yo no he logrado todavía. ¿Qué decirles? Compañía es lo que quiero tener, y comenzar a llover como si fuera una nube, y brillar como un querube, y volverme a un neceser cerrado donde la gente eche palabras un día para que la poesía pueda surgir de repente, y ser río, y ser un puente, y ser roca, y ser un mar, y ponerme a improvisar mientras la gente me graba, porque sé que esto se acaba y tiene que comenzar. Me pedí un ron y me lo dieron, y lo puse en el rincón. Permiso, me tomo un ron y sigo. Sé que quisieron hacer lo que... Por favor, he visto una carcajada y no puedo eso olvidar, porque eso de carcajear es como una bofetada lírica, no calla nada, porque la gente que ríe, la gente que se deslíe a través del pensamiento, va disparando sobre el viento para que yo me confíe, y claro que estoy confiado, me confío en mi pasión y voy a coger el ron, porque estaba muy alejado, este micro me ha ayudado. Me encanta una copa llena de versos que se han licuado, el poema congelado, todos mirando la escena. Ahora es cuando se me ordena el pensamiento y que canto, porque yo mismo levanto el silencio que arrodillo y me vuelvo mi caudillo, y soy yo el que solivianto el tiempo en que pretendía que todo fuera distinto, y soy un pintor y pinto sueños en la lejanía. Es normal que la alegría se encontrase arrinconada, es normal que esta jornada se empiece aquí a desvirtuar y que otros quieran grabar y que yo no impida nada, porque entre el vino y el ron, entre el silencio y el verso, entre mi esfuerzo y tu esfuerzo existe una tradición. Ay, Miguel, los magos son distintos en mis lugares, magos espectaculares con sombrero o sin sombrero, y está el mago que sin pero en abstractos malabares encuentra un vocablo errante y secuestra un adjetivo y se roba un sustantivo teniendo cerca al hablante. Pero lo más importante es que ese no se da cuenta, y ese es el mago pimienta, el que te roba ahora mismo palabras con repentismo, el que a veces se alimenta de lo que la gente ve, de lo que la gente mira, de lo que la gente inspira aunque se encuentre de pie. Yo un día me sentaré para ser mi espectador, y cuando esté allí mejor voy a improvisar incluso, porque voy a darle uso a mi palabra interior. Cuando esté allí, esté aquí, cuando esté yo en las dos partes, voy a juntar las dos artes, como el indio laborí, como aquel viejo Martí de mi siglo XIX, voy a convertir la nieve en un pedazo de sol, y convertiré el alcohol en algo que no se bebe, convertiré la mirada en un espejo virtual, y convertiré el final en el principio de nada, convertiré la jornada en un truco diferente, y convertiré a la gente en público que me mira, convertiré la mentira en una verdad decente, convertiré la decencia en una mentira enorme, convertiré el uniforme en desnudez con decencia, convertiré la paciencia en todo lo impacientable, convertiré al que es culpable en un rotundo inocente, y convertiré a la gente que sea más responsable en la irresponsabilidad hecha con ropa y sombrero, y convertiré un te quiero en un te odio a la mitad, convertiré la ciudad en un campo sin dos puertas, convertiré las compuertas en una esclusa gigante, convertiré lo que cante en muchas palabras muertas, y convertiré el latín en alguna lengua viva, convertiré mi saliva en un charco de aserrín, convertiré hasta el orín en magia, en lluvia, en poema, convertiré mi problema en la fiesta de la gente, convertiré hasta esta frente en abstracto teorema, para que un Einstein verbal o un mago como Miguel venga y saque de mi piel todo lo que yo al final pienso, porque no es normal que yo piense tan abstracto, no es normal que yo haga un acto
acto de magia sin malo ser. No es normal que quiera haber redacción si no redacto. Y entonces me voy a dar un trago, tan solo un trago, porque quiero ser un mago y no lo voy a lograr. Pero eso sí, he de estudiar, he de becarme en tu piel, he de probar de tu miel, porque yo quiero, me alienta en vez de ser un pimienta, que apláudanme a mí, a un miel. Dice, ahora que el mago Miguel me ha dado un beso en la frente, ya me llegan de repente imágenes a granel. Ahora tengo un carrusel, una noria, un tío vivo. Ahora ya no sé si escribo o si leo o si soy otro. Ahora me monto en un potro de imágenes. Ahora vivo porque Miguel me ha dictado con su beso lo que digo, lo que pienso. Ahora pinto sobre un lienzo que nadie lo ha dibujado. Ahora yo soy tu pasado y ahora tú eres mi presente. Me diste un beso en la frente y a través del cerebelo se juntaron mente y pelo, labio y verso, luz y frente. Ahora todo es confundido. Ahora yo tengo una vara mágica y toco tu cara y tú entras por el oído. Ahora todo se ha aquí urdido de una tramposa manera. Ahora, aunque yo no quisiera, necesito tener frac y ponerme un anorak aunque afuera no lloviera, porque soy un mago, Miguel. Miren qué cara de mago. Ahora, ¿cómo yo le pago lo que me ha brindado él? ¿Cómo me pongo en la piel todo lo que me prestó? ¿Cómo pagar si soy yo tan solo un bardo, un poeta, alguien que tiene una treta pequeña, alguien que aprendió desde niño que el idioma es un ser vivo, un juglar abstracto, un trozo de mar en el que nado y escribo y más tarde me recibo a mí mismo, que yo ha nado, entré en el mar y he jugado y este libro se cayó? No importa, se arrodilló porque es mucho lo que pienso, porque creo que este lienzo, a este libro le sobró el cartón arrodillado, el cartón que se ha caído. ¿Será un avión? ¿Yo he movido un avión y lo he estrellado? No lo creo. Hay demasiado silencio para que tenga algo que a mí me entretenga y que le rompa en el dolor. Ese cartón es mejor que ni pasajeros tenga. Se ha caído ese cartón, pero lo levantaré para que no esté en mi pie, para que no esté en el pie, o para que no esté en el pie de un repentista. El cartón que puede ser un avión, Fasten Silver, dije un día, Fasten Silver todavía, Fasten Silver, por favor, ayúdenme. El profesor de toda mi poesía dijo que Fasten Silver, pónganse los cinturones, que se lo pongan, cojones. Se han arriesgado la piel. No importa, sube el nivel. Termina aquí este momento. Termina aquí el pensamiento de ordenarse, el crucigrama abstracto, el raro programa que yo escribo sobre el viento. Pero algún día, entre la copa de Arturo y ese mago que el futuro abstracto ya lo tenía, y yo, que esta compañía no sabía en qué inventar, y yo, un pedazo de mar que viene desde el Caribe y que a ustedes hoy le escribe en este hermoso lugar, algún día, Rubén Dantas, como agua de corazón, haremos la percusión del miocardio y la garganta. Verás como el tiempo canta entre la mano y la voz. Verás como el mismo Dios baja y se pone a bailar. Verás como en un lugar en el que estemos los dos, los tres, los cuatro, los diez, todos los que aquí me escuchan, verás como incluso luchan las cabezas y los pies con la misma timidez, con la misma poesía y con la misma energía del que he escrito en un cartón para que exista un avión en el aire todavía. ¡Olé! Cogí fuerza, ¿eh? Fall. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué, rojo está por la mitad? Bueno, de verdad, es un... no sé qué hacer ahora porque ya estoy embalado. Ya, eso es lo que voy a hacer. Vamos a hacer una cosa que se hace en Cuba y que a mí me gusta mucho porque es muy tradicional. En España no hay tradición y casi nunca puedo hacerlo. Juan Germano, gracias por haber venido. Gracias por irte a la puerta, pero si la veo abierta, tú me has dado contenido. No sé si te has escurrido. Si te querías marchar sin que lo fuese a notar. O si tenías calor. Pero un improvisador, esto no lo va a dejar. Estás en la puerta.
Estás con la puerta abierta al fondo de tu corbata. Y yo con mi voz mulata, y yo con mi voz alerta, no puedo hacer letra muerta lo que es poesía viva. Me queda la alternativa de dejar que tú te vayas, o decir que estas batallas se pelean, se viven a sangre viva. Puedes estar acodado todo el día en el cristal y poner punto final a lo que aquí has encontrado, o entrar, ponerte a mi lado y joderte el día entero. Pero yo sé, compañero, que has trabajado bastante y para mí es importante que vengas, porque te quiero. Porque el público es el que pone el verso con el que el poeta tiene que terminar la décima. Claro, la gente que me conoce ya está acostumbrada. La gente que no me conoce dice, bueno, ¿y este muchacho por qué le dio por eso? Yo lo voy a explicar muy rápido, lo sintetizo. Yo cuando tenía dos años, esto que voy a contar parece un chiste, pero es verdad, descubrí cuál era el alimento que más me gustaba. Y empecé a comer palabras. Chiquitico. En la casa. Pasó mi madre por delante y me comí la palabra mamá. Detrás pasó el viejo y me comí la palabra papá. Me gustó el sabor y seguí sofá. En Cuba las culebras les decimos majá, me comí majá. Y así empecé a comer rimas. A los 4 años y medio, sin saber escribir, empecé a improvisar. Mi padre, la primera reacción, Arturo, ¿qué fue? Me llevaron al psicólogo. ¿Del psicólogo a dónde fui? Al psiquiatra. O sea, yo llegué al psicólogo y me comí la palabra psicólogo. Y después la palabra metodólogo, y después la palabra podólogo. Y llegué al psiquiatra, me comí la palabra psiquiatra, después foniatra, después... Atra. Cleopatra. Todas las comía, las palabras que rimaban. Y entonces descubrieron que era poeta. Y cuando tenía 5 o 6 años, me iba con mi viejo a los pinitos verdes de Guanabacoa. Como coño, no sé ese poeta si uno va a los 6 años a un lugar que se llama Los Pinitos Verdes de Guanabacoa. El de casílabo perfecto, una maravillosa fónica, una maravilla fónica. Y claro, ahí yo me sentaba y veía a los viejos improvisar. Viejitos que no sabían ni leer ni escribir. Y se echaban el día entero con una guitarrita. Uno le decía una estrofa y otro le respondía. Como los repentistas en un destino. Bueno. Y así se ponía el día entero. Y yo me ponía 6 años a oírlo. Y recuerdo que un día un viejito le dijo al otro, tú no puedes cantar conmigo porque tú eres un analfabeto. Y el otro se cabrió, cogió el micrófono, no había micrófono, cogió una rama de árbol, estaba en medio del campo, pero simulaban todo, fue un teatro, era maravilloso, y el otro le dijo, con la mano y con la voz me estás faltando el respeto, yo no soy analfabeto, somos analfabetos todos. Y se quedó tan pancho. ¿Sí? Y a mí aquello, que a mucha gente después se rió, a mí me pareció maravilloso, porque con 4, 5, 6, 10, 12, con el vocabulario que él tenía, logró armar la respuesta contundente para quitarle la razón, y ahí nació mi amor por la controversia. Después crecí y seguí oyendo a los maestros del repentismo cubano, con gente que era capaz de... Esto llevaba a una escala mayor, una controversia entre Pedro Guerra y Pablo León, años 70, yo tenía como 8 años, 66, 70, ¿no? Era muy joven, 6 años. ¿No? No era 70 entonces, 72. Yo tenía 6 años. Y Pablo León le dice a Pedro Guerra, tú eres un poeta bueno, pero tú no tienes cabida en mi mundo. Y Pedro Guerra le responde, ahora sí se equivocó este poeta profundo. Si yo no quepo en su mundo, porque el grande soy yo. Me pareció magia. Miguel, eso es magia, eso no es magia. O cuando Ernestico Ramírez, un campesino que trabaja arando la tierra, y su niño pequeñito, cuando tenía 1 año y pico, estaba comenzando a hablar, Y empezamos con una controversia y Ernesto le dice, ¿qué manera de querer si apenas teniendo voz anoche me dijo arroz y me llené sin comer? Lo hizo magia. Encontrar la palabra. O un viejo achacoso llamado Ñato Rubiera que le dice a Rafael García, ¿cómo te sientes? Y le responde, aquí me hallas Rafael retando a los almanaques. No, le dice, Rafael, aquí me ves retando a los almanaques y espantando a los achaques, las moscas de la vejez. Parecía precioso. O Tomasita Kiala, una ciega de nacimiento, que de momento le dicen que ella no puede, porque le dicen una vez que ella iba a tirarle el corazón al público, y el contrario le dice, no le tires el corazón, que tú no puedes vivir sin corazón. Y ella responde, si he nacido sin visión y casi estoy en la cumbre, ¿qué más da que me acostumbre a vivir sin corazón? Y un día cantando Tomasita conmigo, Tomasita fuma mucho,
y entonces empezó a fumar, y yo no he fumado nunca, y me molesta mucho el cigarro cuando fuman a mi alrededor, pero tenía que soportarlo durante años. Y Tomasito un día fumando, y yo le digo, no fumes más, que te hace daño, que te vas a matar, que te vas a morir. Y él responde, ¿quién eres tú para decirme que no fume si está mi marido y no me dice nada? Y yo le respondí, si nunca te has regañado por el vicio de tu marido, eso prueba que te cuido más que duerma a tu lado. Vivir en ese charco de creatividad poética, oral, de improvisación continua, es mágico. Es mágico. Y por eso yo envejecí oyendo versos y lo sigo haciendo, y creo que envejeceré y moriré haciendo repentismo. Ahora, hay una tradición en Cuba, que ahí donde quería llegar, que se llama el pie forzado, que es cuando el público pone un verso y el poeta tiene que hacer una décima y terminar con el verso que pone el público. ¿Lo hacemos? ¿Hacemos un juego? Venga, es un juego. Ustedes ponen un verso. El verso tiene que ser octosílabo. Pero no se preocupen, no se asusten. Que si no es octosílabo, nosotros lo octosilabizaremos. No se preocupen, empiecen a contar, que yo sé que las medidas métricas se dieron hace muchos años. Ustedes piensan una frase, una idea, y con esa frase, con esa idea, yo improviso la décima. Vamos a ver. No cuenten. Frases. Versos no, de Machado, de lo que se acuerden. No me duele el corazón. No, pero tú eres de la familia. Ya, coño, una. Ah, bueno, vale, una. Para que se anime. Dice. Ya no me sale la fe. Bueno, no me duele el corazón, vamos a empezar con Mateo y vamos contigo. Dice. Oculto en aquel lugar está mi amigo Manuel. Yo vine hasta aquí con él. Él me trajo hasta este bar. Yo lo vi un día sangrar. Le vi roto el esternón. Y ahora está en ese rincón. Ya ni ayuda necesita. Y oyendo versos me grita, no me duele el corazón. Otro. Ya no me salen las cuentas. Ya no me salen las cuentas. Yo en letras muy bien estoy, pero en números muy mal. Y casi siempre al final pierdo. Eso me pasa hoy. Ahora que en la sala estoy y tengo rimas muy lentas, he juntado a tres pimientas y he cantado, pero ha cantado el primero. Y aunque sacar cuentas quiero, ya no me salen las cuatro. Otro. Trabajos de amor forzados. ¿Cómo es? Trabajos de amor forzados. Trabajos de amor forzados. Cuentan que un hombre quería. Cuentan que un hombre quería tener gran jubilación. Y entrenando el corazón se pasaba todo el día. Acumulando energía, pidió cariños prestados. Pero como enamorados no estaban sus sentimientos, sufrió al final de este cuento. Trabajos de amor forzados. Otra, seguimos. Sigue. Discúlpame, elefante. Discúlpame, elefante. Cuentan de un rey que salió de cacería a Botsuana. Iba fresco esa mañana. Tomó el rifle y lo limpió. Ese día disparó. Ese día disparó y fue un acto denigrante. Cayó, sufrió y al instante supo lo que iba a pasar más tarde
debo expresar, discúlpame tú, elefante. El último pie. ¿Quién pone el último? Ah, ¿hay último? Carnecita. Bueno, entonces hacemos lo siguiente. Como no hay último, hay indecisiones. No me puedo mover. A ver. Sí, te puedo mover. Mira, como no hay último, vamos a cerrar, vamos a terminar ya para relajarnos un poquito. Entonces, lo que hacemos es una improvisación libre en la que ustedes me van soltando palabras. Las palabras que ustedes suelten, yo las voy a incorporar al discurso improvisado y hacemos así una improvisación entre todos. ¿Eh? ¿Jugamos? ¿Jugamos, amigo? Venga, pues. ¿Jugamos? ¿Quién apunta? Entonces yo empiezo y cuando yo haga así una seña, sueltan palabras. Mientras más incoherencias sean las palabras, mejor. Y mientras mejores palabras sean, mejor también. Porque no va a ser que venga un avisado que puede haberlo y vaya otra vez a la infancia y diga esternocleidomastoideo. Ustedes se dirán, ¿por qué pimienta está con la corbata? Con la bufanda. Chacho, llevo 40 años soñando con ponerme una bufanda. Y vengo del País Vasco ahora, hay un frío del carajo. Y pavo, ahora ves que puedo ponerme bufanda, no la quito ni de coño. Llegué aquí, los termómetros estaban altísimos y dije, pero luego con mi bufanda otra parte. En Cuba la bufanda es un monumento. El parque de la bufanda. Vamos a poner ahí a la vara vieja. Vamos allá, dice. He presentado un cartón con palabras en inglés. Tengo en la tierra los pies y la mente en el avión. Después de esta reunión, donde todos han sabido que hay que darle contenido al aire que no lo tiene, es normal y me conviene que esto tenga un apellido, otro apellido, otra fiesta, una cita y otra cita, porque esto se necesita. Sin músico no hay orquesta. El silencio me indigesta, me hace daño, me hace mal. Yo necesito al final que la gente hable, converse, que todo el mundo se esfuerce en verme poeta oral. Porque el poeta escritor se lee solo en la casa. Si se lee y nada pasa, entonces será mejor que venga aquí el trovador, el juglar, este que viene y que en la mente no tiene nada más que hacer un rato que firmarle otro contrato al que a veces se entretiene. Y ya pueden ir soltando las palabras al momento. Yo intentaré sobre el viento ir vocablo silbanando. Todo el mundo está pensando, pero nadie dice nada. Se termina la jornada. Verdugo. Se termina la jornada y yo, que soy trovador, el prestidigitador de una palabra, de palabras juglarescas, aunque no se los parezca, yo que soy un cantador, prestidigitador sería si me llamase Miguel, si me pusiese en la piel un chorro de poesía, porque con cierta manía, de forma rara y tremenda, aquí dijeron verdugo. Para que nadie me entienda, soy verdugo de mí mismo y rompo este arrepentismo y me quito la prebenda, porque los verdugos son los que castiga a la gente o los que con una mente abstracta y una pasión abstracta hacen ilusión, ilusionismo tal vez, porque con la rapidez de todo lo que yo canto, que silencio, no lo aguanto. Recortes. Necesito rapidez. Recortes. Los recortes me molestan, me joden el corazón, la economía, la unión, todo aquello que indigesta y que mierda, esa protesta yo la quería escuchar. Lo importante es continuar de una manera alocada, pero no se calle en nada. Ahora es que pueden hablar. Caracoles. Yo no como caracoles porque parecen babosas. Criaturas prodigiosas que comen los españoles. Pero como en otros soles existe otra geografía, la bufanda como es mía me la pongo donde quiera para que yo me luciera la traje a esta compañía. Arlequín. Yo que vine de Arlequín y fui Arlequín, he sido yo que le doy contenido a las palabras sin fin. Yo que tengo en el trajín de la palabra rimada un trozo de madrugada, un trozo de amanecer, un trozo de anochecer, y a nadie le pido nada. Caracha.
No tengo una cucaracha para que mi piel la aplaste, no tengo incluso un desgaste de asesinato, muchacha. Es normal. Qué vivaracha, Carmen, sentada en el suelo. La cucaracha hace el vuelo. La cucaracha Martina, la que se está en una esquina, la que cuando pierdo el pelo, incluso puede casarse con el ratoncito Pérez. Sé que todas las mujeres tienen así que agacharse para luego levantarse y convertirse en jugulares y que tengan los lunares atractos que no tenían para que la poesía se convierta en estelares pensamientos. ¿Cómo? Pensamiento, por favor, no menciones la locura, porque la literatura es mi locura interior. Claro, digo, un profesor que tuve en la secundaria, que yo, con la extraordinaria fuerza que él me comprendía, sería muy loco un día. Un día. Una necesaria fecha que aún no me ha llegado. Yo estoy cuerdo, por eso es que me recuerdo de lo que me había encantado, de lo que había dictado ese profesor. Al espacio de algún lugar que oliese hoy a primavera, y al final de esta carrera tan loca y tan inventada, al final de la jornada, yo que soy un condimento, me quedo en este momento con tu luz tan cocinada, tan bien sazonada y hecha, tan a la medida incluso. Y yo, como le hago abuso, le voy a cambiar la fecha a todo el que se aprovecha de lo que yo estoy haciendo, porque entonces yo no entiendo la manera en que canté, cómo puedo estar de pie y la palabra hundiendo y ya voy a terminar, porque de qué manera sigo. Entonces, como conmigo se canta en este lugar, menos mal que hay un jugular que viene de otra manera abstracta. Aunque no quisiera, si pudiera, me quedara para grabar en su cara esa mirada sincera, abstracta, loca, atrevida, lógica, inhumana, mágica, que se olvidó de la trágica poesía. Aunque un día, cuando esto termine incluso, cuando llegue aquí al final, cuando vayan al portal de las palabras que uso, cuando el poema inconcluso se convierte en un recuerdo, cuando yo incluso muerdo el silencio diariamente, cuando encuentren en la mente muchas cosas, el izquierdo volcán que tengo en el pecho, la ilusión del que improvisa, todo se convierte en risa y todo, ya que de hecho, ustedes, en el barbecho que el corazón le alimenta, recuerden de forma lenta, después de tomarse un ron, cómo es la improvisación de Alexis Díaz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, ¿verdad?